Vale. Quería estar en Estados Unidos. Y aquí iban a ganar muchos dólares. Venido. Yo aquí me detacho. Por esa vereda, 8 kilómetros, encontrarás el poblado de Laredo. Pasa la dirección que te di. Buscas al cojo. Le entregas este paquete. Sí. Toma. Suerte. Gracias. ¿A dónde va? ¿A dónde va? No nos dejes solos, por favor, espere. ¿A dónde va? Oye, viejo, yo creo que mejor nos regresamos. ¿Qué tal si nos agarran? No, vieja. Ese paquete que tienes que entregar, ¿quién sabe qué tendrá? No, vieja, no te preocupes. Ya estamos aquí. Ten fe en Dios. Primero Dios, todo va a salir bien, ¿verdad, mijo? Sí, pa, y usted, ma. No tenga miedo, que todo va a salir bien. Eso es, mijo. Eso. Vámonos, vieja. Buenas noches, amigo. Ya se estaban tardando. Buenas noches. Venimos a recoger el paquetito. ¿Quiénes son ustedes? Somos amigos, ¿verdad, vato? Claro, por eso venimos. ¿Cuál paquetito? El que te acaban de entregar. No, no, el trato fue entregarlo en Laredo, ¿verdad, vieja? Vamos. Queremos evitarte problemas, ¿verdad? Muchas claro. gracias. Vámonos, vámonos. Una mujer tan bonita, no sé qué anda haciendo en estos negocios. ¡Quieto! Tranquilo, mi amigo es muy mujeriego. Así es que entréganos ese polvito, porque es lo único que se tranquiliza, ¿verdad? ¡No! ¡Suéltelo!
Hola, Juanito. Buen trabajo. De veras, fue muy buen trabajo el de Gervasio Rojas. Muy buen trabajo. ¿Trajiste el dinero? Sí. Muy bien. Espera, hay algo más. Ellos tienen otro trabajo para ti. Ahí están los datos. Está bien. Diles que les va a costar lo doble. Hasta luego, Juanito. Mira, ese era el tal Gervasio Rojas. Un tipo muy conocido por sus conexiones con los narcotraficantes. Muy temido en la zona norte. Pero eso está muy lejos de aquí, comandante. El lugar sí, pero las repercusiones no. A lo largo del río Bravo, corre el rumor de que algo gordo se está gestando entre esos matasiete. Y la prueba de ello es el asesinato de tal Rojas ese. ¿Entonces usted cree que es una guerra entre grupos? Eso puede ser, hay que investigar. Y quizá uno de los grupos, el más fuerte, el más organizado, está dentro de nuestra jurisdicción. Y si algo se está cocinando, pues yo quiero saberlo, ¿no? ¿Qué te parece? Pues sí. ¿Eh? Sí. ¿Y qué esperas? Thank you.
Rui Mendoza. Controlaba la zona del Pacífico. Murió esta mañana. ¿Cómo fue? Lo reventaron. Fue obra de un loco. Alguien que goza en matar. Siguen eliminándose, ¿no? Sí, pero el asunto es grave. ¿Averiguaron algo? Nada. Absolutamente nada. Hemos hecho muchos intentos y nada. La cosa es grande, Romero. Es grande y tenemos que aceptar las consecuencias. El FBI está metido en todo esto y nos impone sus reglas. A ti no te va a gustar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No me diga que el halcón es tan loco. Sé que no aprueba sus recursos, pero hay una cosa. Ah, claro que no. Ese hombre nos ha dado muchos problemas. Ya te dije que no hay alternativa. Y más vale que te hagas a la idea y estés dispuesto a cooperar. Pero es que es un maniático. Desafortunadamente, todo lo que tú digas no tiene ninguna importancia. El halcón Estrada con el tiempo se ha convertido en el hombre clave del FBI en toda esta zona. Y lo tenemos que aceptar. ¿Dónde está? Como siempre. Cada vez que le encomiendan un caso, se esfuma, se va a descansar unos días con la mujer y con la hija. Y después, ataca. ¡Papi, papi, ya pesqué uno! ¡Aguántalo, hija! ¡Aguántalo! ¡No lo dejes ir! ¡Apúrate! Te vas mañana, ¿verdad? Al menos tendrás tiempo para despedirte de tu hija. No seas injusta. No, injusto es como vivimos, Ray. ¡No puede ser! Mari, lo hemos discutido mil veces. No empecemos otra vez. ¿Pero es que acaso no hay otros agentes, Ray? ¿Acaso eres el único? Esto no me toca a mí decidirlo. ¡Entiéndelo! Ya no llores. Mira, reina, a mí no me ha pasado nada y nunca me va a pasar. Cuando termine esta misión, habré terminado con todas esas ratas inmundas. ...320, están saliendo. ¡Vámonos!
Sabemos que tú controlas la cochina de los muchachos de las escuelas. No podemos meterte a la cárcel porque no tenemos suficientes pruebas. Pero tú debes saber quién mató a Gervasio Rojas. Yo no sé nada, maldito polizonte. Pero esto lo vas a pagar caro. No le temo a tus amenazas. ¡Asesino de niños! ¡Lárgate! Pero ten cuidado con lo que haces. Ahora sí te toca a ti, desgraciado. ¡Cálale! Por favor, jefe. No me vayas a golpear. Su madrecita. Seguro que estoy muy enfermo. Lo sé. Tú sabes quién mató a Gervasio Rojas. ¡Habla! ¡Contesta! Te aseguro que si no hablas, vas a quedar en esta maldita posilga y no vas a recibir la maldita por mucho tiempo. Por Dios, mi jefe, yo no sé nada. Le aseguro que Olga sí sabe de este asunto. ¿Quién es Olga? ¿Dónde vive? Antes trabajaba en el cabaret del Cisne. Y vive en los departamentos Adams, interior 420. Aquellos de seguro me matan por soplón. Protéjame, jefe, por favor. Protéjame. ¿Cuándo volverás? Cuando los negocios me dejen un tiempo libre, nena. ¿Los negocios? ¿Celos? Recuerda que tú tienes todo lo que las demás no tienen. Tontita. Sabemos que tienes un novio. Mejor dicho, un amante con mucho dinero. Que oculta la procedencia de su fortuna siendo dueño de un asqueroso cabaretucho. Últimamente lo hemos visto muy ocupado. Y pienso que tú me podrías decir algo al respecto. Óigame bien lo que voy a decirle, polizón de asqueroso. Yo no tengo por qué meterme en los negocios de nadie. Y no tengo necesidad de decirle nada. Lo ha entendido. Y ahora, ¡lárguese! ¿Esto es lo que quieres?
que te traten con esta mirada. Mírate. Mírate bien. Eres una basura. No dejes que te destruya, mujer. Déjame que te ayude. Tienes tiempo para recuperarte. Piénsalo. Piénsalo. Al fin que para esos tipos no soy más que un objeto. Te voy a decir todo lo que sé. Pero tienes que prometerme que me vas a proteger. Porque si no, me matan. El vehículo ha entrado a la ciudad. Se dirige hacia ustedes. Y patrulla 2, lo tenemos a la vista. Está entrando a la bodega. Alerta sección 2 y 4. ¡Vámonos! Le hablan por la línea 4. El figurín. Nicky. Nos agarraron en la bodega. Confiscaron todo el cargamento. Perdimos muchos hombres y aparte a otros los arrestaron. Bueno, eso no importa. Al fin ninguno de ellos sabe para quién ni para qué fueron contratados. No, no es eso lo que me preocupa. Algo está pasando. Sucede que la policía está actuando de una manera distinta. ¿Qué hacemos?
Trabajar, Figurino. Trabajar. Mientras la policía celebra su triunfo y la prensa les aplaude. A nosotros nos van a dejar tranquilos. Buenos días, señorita. Buenos días. Comuníqueme con Nike Falcón y después pase para que le dicte una carta. Sí. Con el señor Falcón, por favor. Señor Falcón. Diga. Un momento, por favor. Está lista su llamada. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. ¿Qué opina sobre el asesinato de Nueva York, comandante? Baby Sugar era un poderoso entre los narcotraficantes. Con este ya van 6. ¿No pensarás que se trata de un mismo caso? Alguien está invirtiendo una fortuna para eliminar a todos estos y después apoderarse del negocio. No creo que dejarían asunto tan delicado en manos de cualquiera. ¿Quieres decir que tienen contratado a un experto? Hace algunos años tuvimos el caso de un asesino al que nunca pudimos encontrar. Su proceder era muy parecido al de estos casos. Inteligente, sistemático, minucioso, un profesional. Le encantaba matar. ¿Y sabes quién es? Ni yo ni nadie lo sabe. La prensa y el AMPA llaman el gatillo. Eso lo invito. Su poder estriba precisamente en eso, en que crean que no existe. ¿Sabes quién está detrás de todo esto? Nicky Falcón, un poderoso narcotraficante. Y capitán, estoy seguro que está operando por aquí. Nicky Falcón. Vengo a hablar contigo. Creo que ha venido al lugar equivocado, teniente. Aquí solamente vendemos bebidas. Pues no es precisamente lo que me han dicho. Hay gente a la que le gusta hablar mucho. Y me han contado del gran asunto que están ustedes cocinando. No entiendo nada. ¿Cuál es su juego, teniente? ¿Juego? Mi juego es el gran embarque. No pongas esa cara, Figurín, que no vengo a apresarte. Aunque tengo pruebas para ello, eres más útil libre. Lo que pasa es que usted ha venido a pescar, teniente.
pero este no es el lugar indicado. Sí, claro. Mira, figurín. Dile a tu jefe, Mickey, que le ando siguiendo los pasos muy de cerca. ¿Con qué negocio de alcoholes, eh? Correspóndele a mi amor. Ya, comunícame con el patrón. ¡Claro que es urgente! Por la línea 4, señor. Bueno, sí, figurín. ¿Y ahora qué problema trae? ¿De quién se trata? Un oficial del FBI. Te puedo asegurar que es el que estaba al frente de la policía cuando sucedió lo de la bodega. Sabe demasiado. Sugiero que sea eliminado. No te precipites. Si es un oficial de la policía y algo grave le pasa, nos echaríamos a toda la policía encima. Y eso no es. Sobre todo ahora, que está por realizarse todo. Es que no va a dejarnos en paz. Es un maldito. No alborotes todavía el avispero, figurín. Piensa antes. Búscale. Algún punto débil debe tener ese señor. Recuerda que en esta vida talón de Aquiles. Te voy a bañar. Vas a comer y a dormir. Ahora te voy a aventar más duro. Una, dos, tres. A ver, qué bonito pelo, señorita. Ahí va. Ya te despeinaste toda. No te vayas a caer, ¿eh? Al fin y al cabo ya te amarré. Le voy a pedir dinero al papá para comprarte unos zapatos y otro vestido.
ya, Ray. Gracias, amor. Con esto voy a apretar a ese tipo para que no haga daño como el que te hizo. Bueno, ahora, a dormir tranquila. Eres igual de cruel que todos. ¿Por qué, Ray? Porque así tiene que ser. ¿Qué es lo que está pasando? Dímelo, por favor. Tengo derecho a saberlo. Están tratando de atemorizarme. Sí, lamentable lo que le pasó a la muñequita, ¿verdad? Vamos, Estrada, sin insultos. Nosotros somos buenas personas. Piense que el accidente le pudo haber sucedido a su pequeña... Patty se llama, ¿no? Linda niña, ¿verdad? ¿Qué quiere? Hablar. ¿Dónde? Mañana al amanecer. Y venga solo, por favor. Eran ellos. Ray, escúchame. No estás obstinado. Date una oportunidad. Toda esta porquería y vámonos Hay un buen negocio, pero no queremos que nadie lo estropee. Queremos que estés de nuestro lado. En el portafolio hay una cantidad mucho mayor que la que podrías ganar con tu salario en 10 años. Escoge el dinero. Queremos libre a Olga.
Apúrate. Olga. Te agradezco tu atención, pero ahora tu vida corre peligro. Recoge tus cosas inmediatamente, que te voy a sacar del país. Vendrán a buscarte dentro de media hora. Gracias. ¿Eres tu amor? Avise a los familiares para que vengan por el cuerpo. Comandante. Quiero hablar con usted. Sí. Encárguense. Todo está listo para mañana. Ok. Perfecto. Thank you.
comuníquense con Gatillo. Díganle que esta vez puede cobrar lo que quiera. ¿A dónde vamos, papi? De vacaciones a la casa. ¡Ay, qué padre! Espero que sea la ficha más grande. Claro que sí. Vamos. ¿No vas con nosotros? No, pero nos vemos allá el sábado. Ay. Cuídate, por favor, mi amor. Cuídense ustedes también. Te quiero mucho. Y yo te adoro. Maneja tu vida. Adiós, papi. Adiós, mija. Me comunicaré contigo. Thank you.
¡Quieto! ¡Detente! ¡Qué tramposa eres! No, ¡qué tramposa! No. ¡Te la regalo! ¿Cómo te la regalo? ¿Cómo? Tranquila. Todo está bien, el hombre está fuera de peligro. Muchas gracias, doctor. A servirle. Qué bien, muy bien. Halcón. Te traigo malas noticias. Todavía más, comandante. Al saber de tu atentado, tratamos de comunicárselo a tu esposa o a tu hija y fuimos a buscarlas. Pero no las encontramos en ninguna de tus dos casas. Si quieres saber de tu familia, te espero en el sótano del Hotel Jardín. ¿Quién habla? ¿Quién habla?
¿Dónde está mi familia? Tranquilo. Las preguntas las hago yo. Es lo que quiere. ¿Quién es usted? ¿Cómo te llamas? Halcón. ¿Tu verdadero nombre? Así me conocen todos. Eres Raimundo Estrada. ¿Cómo sabe mi nombre? No solo sé eso. Tu padre se llamaba Francisco Estrada. Y tu madre, Virginia. Déjeme verle la cara. A ellos los mataron al cruzar la frontera. Y desde entonces no ves a tu hermano. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Gatillo. Me dicen el Gatillo. ¿Su nombre? Déjese de juegos. Soy Juan Manuel. Juan Manuel Estrada. Tu hermano. Lo peor fue cuando le pedí que me mostrara tus documentos para ver si realmente eras mi hermano. No creas que fue tan fácil. Pero cuando hablan mal de ti, las dos se ponen como unas fierecillas, sobre todo esta, la Patty. En fin, hasta que todo se aclaró totalmente y nos habló del peligro en el que estábamos, decidimos venir aquí a esperar a que llegara. Todos pensamos que era lo mejor. Pues hicieron bien. En ningún lugar podían haber estado tan seguras como en la casa de Mari, Pati, vayan a dar una vuelta por ahí. Él y yo tenemos mucho de qué hablar. Ven, mi amor, vamos a jugar. Vamos. Tranquilo. ¿En lo que estás pensando, Ray? Las imágenes de lo que sucedió aquella noche cuando mataron a papá y a mamá. Y cuando lo de tu ojo, las tengo grabadas en la mente como un tatuaje en la piel. Y al igual que tú, juré luchar contra las malditas. Me costara la vida. Estuve en la guerra de Corea. Y ahí aprendí a matar. Jamás he matado a nadie que no esté ligado con este negocio de las drogas. ¡Ah, no! ¡Trataste de matarme! Yo también tengo mi historia. Me dicen desalmado porque he maltratado a mujeres. Aunque eso no es cierto. Pero tratar de matar a alguien inocente, a un policía. Espera, eso también tiene explicación. Cuando recibí tu caso, me hablaron de un policía corrupto. Era miembro de la mafia, y por eso lo iba a hacer. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Era un blanco muy fácil. No sé, algo me lo impedía. Mi mente estaba confusa. Además, el parche... Todo eso. En fin, Ray. Lo importante es que los dos estamos aquí. Aunque de diferente manera, los dos luchamos por lo mismo. En estos momentos, Falcón debe de estar echando espuma por la boca. Te aseguro que al saber que te he dejado vivo, mandará por nosotros. Tendremos que irnos de aquí. ¿Irnos? De este momento lo he esperado toda mi vida. Ese tal Falcón me la tiene que pagar. Los que tienen que correr como liebres son ellos. ¿Y tu familia? ¡Mamá,
No hay problema. Ellas estarán bien. Lo primero que haré es sacarlas del país. Si así lo quieres. He tratado con Falcón durante mucho tiempo. Y sé bien cómo trabaja. Si lo quieres atrapar, no te puedo ser útil. ¿Aceptado? Por el momento sí. Ya después veremos. Juanito. Lo último que hago por ti. Buena suerte. Está bien, Juanito. Ha sido un gran amigo. Suerte. Esto viene directamente del escritorio de Nicky Falcón. Y estos son los lugares donde recibe la mercancía. Ese es. Vamos. ¡Esto era una trampa! ¿Sí? Nicky, tenías razón. El halcón y el gatillo se han unido. El ciego nos traicionó. Ahora sí el figurín se va a dar vuelo. Ese par de idiotas. ¿Te encargaste del ciego? El ciego ya se fue a descansar. Bien, Panamá. Te has ganado unas largas vacaciones. Vete al aeropuerto y que me preparen el avión. Salgo en unos minutos. Está bien, jefe. Oye, seguramente ya recogieron. Este es el momento. Vamos a caerles. Thank you.
hasta que se le hizo teniente. Yo tenía mi juego, figura. Tarde o temprano tenías que caer. Bonito juego, teniente. Nada más que para ganarlo le hace falta el as. ¿Dónde está Nicky? En estos momentos debe estar a punto de abordar su avión particular para huir muy lejos de aquí. Es una emergencia. Es una emergencia. Nicky Falcón se escapa por el aeropuerto central. Comuníquenselo al comandante. Yo voy para allá. Bueno. Sí, diga. ¿Dónde están? Por lo pronto, lo que es el sector oriente. Sí, sí. Salgo para allá inmediatamente. ¿Crees que lleguemos a tiempo? 3 horas estaremos en el día. Allá, justo a tiempo. Sí. Va. ¿Sí, señor? Viene el avión. ¡La patrulla! ¡Vamos, dispersen, se huyan! ¡Rápido! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Quieto! ¡Quieto! No disparen. Me rindo. Usted, está en el avión. ¡Muévase! Comandante, es preciso que lo siga. El halcón y el gatillo están juntos. Espero que los encuentren. Ordena que se reúnan todas las patrullas y que recojan a este pobre tipo. Ese es el carro de Lucas. Nos vienen siguiendo, jefe. ¡Huye! ¡Hunde el acelerador hasta dentro, idiota! No se vienen alcanzando estos malditos. Tengo más de $1,000,000. ¡Los voy a hacer ricos a los dos! ¡No me maten! ¡No me maten! $1,000,000. ¡1,000,000! ¡Ay! ¡Atención!
¡Atención, halcón! ¡Te tengo localizado y sabemos que estás con el gatillo! ¡Vamos en tu ayuda, halcón! ¡Cambio! ¡Deténgase, comandante! ¡Deténgase! ¡Es una orden! ¡Es una orden! Ahora sí, hermano. Todo ha terminado. Pero te juro que yo estaré contigo hasta el final. Este no es el final que yo había planeado. Lo haré a mi modo. Vicky, al carro. No, no. ¡Ay! ¡Vete al carro! ¡Qué piedad! Por el amor de Dios, por el amor de Dios, Gatillo, no me mates, no me mates, te haré río. ¡Suelta el carro! ¡Súbete! ¡Rápido! ¿Qué vas a hacer? Este es un asunto mío. Si no quieres dejar sola a tu familia, no te muevas de ahí donde estás. Piénsalo bien, hermano. Así tenía que ser. Thank you.